Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa psicotrópico. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y es momento de que ocupen sus butacas porque les tenemos preparada una noche de bellos paisajes sonoros y de cine mexicano. Y es que hoy nos visita un emblemático actor y productor que ha sido uno de los máximos hombres de acción y galanes de la pantalla grande, Hugo Stiglitz. Y en la música tendremos una banda que hace su magia con melodías hipnóticas, instrumentos tradicionales y música electrónica. ¡Ampersand! Y bueno, para seguir, ¿qué pasó, Gansito? ¿Cómo estás? Oye, ¿y Sabi dónde anda? ¿No está? Oye, pues ve a buscarla. Tiene que aparecer. ¿Ustedes no la vieron? No. ¡Chas! No, pues ve a buscarla y no regreses sin ella, Gansito, por favor. Órale, vamos. Bueno, amigos, y también saludo al único trío que está acostumbrado a tener el agua hasta el cuello. Ellos son los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Pues más o menos, Fer, resulta que Normita y Javiolín no se hablan. ¿Cómo crees? ¿Y ahora qué pasó? Pues pregúntale a él, que él te diga lo que hizo. Chale, Javiolín, pues ¿y ahora qué le hiciste? Pues no sé, Fer, ¿cómo voy a saber si no me habla? Opa. Baldo, hazme el favor de decirle a este tarúpido que no se haga el menso. ¿Ya ves? No, bueno, está. Mejor dígalo con música, amigos. Chale. Lo siento, Baldo. Paciencia, paciencia, amigos. Espero que resuelvan sus diferencias conyugales. En fin. Gansito, ¿qué pasó? ¿Encontraste a Sabi? ¿Cómo que no la encontraste? Te dije que no regresara sin ella, ¿eh? Ay, Ganso. Oye. No, ese truco es muy viejo, no me vas a engañar. O sea, ve a buscar a Sabi y deja de hacer payasadas, ¿ok? Bueno, y nosotros, amigos, es momento de presentar a una banda que crea alucinantes alebrijes sonoros con ritmos tradicionales, poesía, rock, jazz y música electrónica. Con ustedes, Ampersand. ¡Wii! Bandumba.
Venga la guinea, su zombie vuelva. Coqui, coco, cucu, caca. Bombo el gran mongo bajo la selva. Su tierno paso conducirá. Mi sombra blanca sobre la hierba. Mi brujo negro lo estorbará. Bombo el gran mongo bajo la selva. Su tierno paso conducirá. Su tierno paso conducirá. Su tierno paso. Querida Sindhu, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien, bienvenida, me canso ganso. Pásale para acá. Maestro, bueno. Kevin, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarlos y escucharlos, porque siempre escuchar su música es una delicia. Es un... Yo siempre pienso que ustedes no hacen canciones, sino que hacen pequeñas ceremonias, pequeños rituales donde uno tiene que acceder a otros mundos. Cuéntenos de entrada de esta canción que acabamos de escuchar, cuéntenos cómo se llama y qué significa esto que cantaron. Claro que sí, pues estamos presentando el nuevo material, aquí lo está mostrando Kevin, el 6 Conejo, que es un disco dedicado a la poesía latinoamericana, vuelta a canción. Abrimos con el primer tema del disco, de hecho, se llama Vaquiné, y Vaquiné significa, Vaquiné es una celebración, un ritual que se hace para despedir a los niños difuntos. Cuando trascienden los niños, pues la familia lo despide con esta celebración y eso significa Vaquiné. El poema es de Luis Pález Matos y, bueno, existe la creencia en esta cultura afrocaribeña que cuando se muere un niño, pues ya queda como el ángel que protege a la familia. Entonces, por eso se celebra, porque para ellos, pues, es una bendición. Pues qué fuerte, transmuta, qué hermoso. ¿No? Sí. Transmutan el dolor en luz, en luminosidad. ¿De dónde viene esta... pues deseo, vocación, Kevin, de abrevar de la poesía? Me parece algo bien valioso de la música que hacen ustedes, de que aparte de que, bueno, hay composiciones propias, abrevan mucho de la palabra, que yo digo que el canto es como la palabra humedecida, ¿no? Y la poesía es como un canto seco. Cuando le pones el agua musical a esas palabras, pues se vuelven una cosa mucho más poderosa. ¿Cuándo comenzaron a hacer esto? Pues, digo, antes, como que te comparto, yo pienso que en un principio debieron haber nacidas juntas la poesía, el canto, la música, el baile, ¿no? Y ya después nos dio por separarlas, ¿no? Pero sí. La canción para mí es también una forma poética y en el canto pues existe también mucha poesía. Decía Ricardo Yáñez que la poesía no es tanto la palabra escrita, sino la palabra sonada, ¿no? Como el sonido de las palabras, claro. ¿No?
Y bueno, tiene que ver con el gusto que tenemos Cindy y yo por la poesía independientemente desde antes de que nos conociéramos. Y muy directamente tiene que ver, nuevamente menciono a Ricardo Yáñez, porque Cindy y yo fuimos talleristas de Ricardo Yáñez, quien nos puso Ampersand, él nos bautizó como Ampersand. Fuimos talleristas de él como 7 años y trabajamos muy de cerca la poesía desde la prehistoria de Ampersand, como nosotros le llamamos. Previo a que hiciéramos nosotros Ampersand, hicimos un disco junto a muchos otros músicos talleristas de Ricardo Yáñez sobre poesía musicalizada. Entonces ahí ya estábamos trabajando. Increíble. Cindy estudió letras, también se encontró con muchos de estos poemas y más tarde cuando nos reencontramos aquí en Ciudad de México hace 16 años, empezamos a musicalizarlos. Desde el primer álbum, Flor de Biznaga, vienen 3 poemas musicalizados ahí. Y había sido algo con lo que habíamos estado coqueteando, pero que ya en este disco nos quisimos meter de lleno, de fondo, ¿no? Está increíble. Ampersand, por cierto, ¿qué significa Ampersand? Ampersand significa y por sí mismo y, es un signo taquigráfico. Bueno, primero viene del latín et, que significa la Y, y después se convirtió el et en un signo taquigráfico que juntó la E y la T y se quedó como el ochito. Entonces es la conjunción, ese es el significado, es la Y, y para nosotros nos queda muy bien porque nos gusta mucho pues unir géneros, también fusionarnos o participar, colaborar con otras disciplinas, ¿no? Hacemos música para teatro, para cine, para danza. Sí. Entonces, como que ahí es algo abierto. ¿Qué te esperas de ver? Es como abierto, es un cruce de caminos, es un poco eso. Y me gusta mucho que lo que tratan ustedes o lo que provocan ustedes en quienes los escuchamos. Hay grupos que pues les late prender a la banda, ponerla a bailar, hay grupos que les gusta, que la gente se clave mucho en las letras y darle a la música un lugar secundario. En el caso de ustedes, insisto, sí siento que hay una búsqueda de algo mucho más espiritual, de algo mucho más profundo, que ustedes mismos a veces da la impresión, cuando los he visto en el Teatro La Ciudad, en otros espacios, que entran en una especie de trance, y la verdad es que entramos todos en una especie de trance. ¿Buscan eso? ¿Buscan una experiencia más profunda en el público, Cindy? Totalmente, ¿no? Yo creo que un poco lo que buscamos es transmitir lo que a nosotros nos transmite hacer música, ¿no? O sea, la música nos conecta con el interior, como vamos hacia un viaje profundo hacia adentro. Y también, pues, a través de la música conectamos, es como un portal, ¿no? Puedes viajar a través de épocas, o sea, a través de la música conoces cómo sonaba la música de otras épocas, sí, de otros países. Ahorita, pues ya con toda la globalización, escuchamos música de todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos es que sientan lo que nosotros sentimos. Entonces, vaya que lo logran muy bien. No sé si y bueno, vamos a seguir escuchando música de Ampersand esta noche, por supuesto. Gracias. Pero está la invitación a que escuchen el disco. Aquí está la portada. Uh-huh. Seis Conejo, Seis Tochtli, como se diría, Tochtli Conejo en náhuatl. Y también mañana tienen una presentación. Rápidamente, cuéntanos, Kevin. Así es, mañana vamos a estar presentando este disco en formato de dueto, que es un formato donde regularmente nos estamos moviendo por el país y fuera de él, y apenas estamos llevándolo al en vivo, apenas estamos llevándolo a la práctica, y vamos a estar presentando este disco en formato de dueto en el foro Divino Narciso, un foro muy bello de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Mañana, viernes 28 de julio, a las 19 horas, entrada libre. Uy, pues ahí estaremos para disfrutar de su música y meternos a ese viaje introspectivo que siempre nos provocan. Muchas gracias, Kevin. Gracias a ti, muchas gracias, Cindy. Y vamos a escuchar más música. No se vayan, quédense aquí en Me Canso Ganso. ¡Bravo! ¡Ay, Gansilio! ¡Cuánto te quiero! ¡Oh! Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida. La esposa de Barba Azul.
Transmitidos de manera oral, los cuentos de hadas cumplían la noble función de enseñar a los niños que el mundo es un lugar cruel, por lo que había que andar a las vivas y ser precavidamente desconfiados. Y entre estas historias se encuentra la de Barba Azul, que va más o menos así. Dos jóvenes hermanas eran vecinas de un señor muy rico al que le decían Barba Azul, por el obvio detalle de que ese era el color de su barba. El señor era un intenso que le tiraba el perro a una y a la otra. Sin embargo, las hermanas eran barbas sulfóbicas y no toleraban a los hombres cuyo color de barba no fuera el normado. Además, les causaba desconfianza que Barba Azul se hubiera casado en múltiples ocasiones y que, casualmente, todas esas mujeres hubieran desaparecido. El don, que andaba muy urgido por arrejuntarse otra vez, las invitaba que a la fiesta, que al día de campo, que al torneo deportivo, donde daba notables muestras de su inagotable riqueza. El filtro embellecedor del dinero hizo que la menor de las hermanas viera cada vez menos feo y más simpático a Barba Azul, hasta que se casaron. Al cumplirse un mes de la boda, Barba Azul avisó que saldría de viaje y, entregándole las llaves de todas las habitaciones, le dijo que podía disfrutar de todos los lujos de cada rincón de la casa. Sin embargo, tenía absolutamente prohibido acceder a la habitación que abría la llave más chiquita. La joven, que no le debió obediencia a nadie, ignoró la prohibición y fue a investigar qué guardaba Barba Azul en ese misterioso cuarto. Abrió la puerta. Sus pies se toparon con una sustancia viscosa y distinguió los cadáveres degollados de las esposas de Barba Azul. Al caer en cuenta que se había casado con un feminicida, la chica exclamó: "Yo no quiero terapia, quiero venganza". Se crea, no es cierto que iba a querer venganza, estaba muerta de miedo. A su regreso, Barba Azul encontró que su esposa actuaba un poquito raro, como si hubiera visto un montonal de cadáveres en descomposición. Le preguntó si había desobedecido su orden, y cuando la morra dijo que sí, Barba Azul sacó un cuchillo y la amenazó con el mismo destino de las anteriores mujeres. La chica pidió a Barba Azul que antes de morir le permitiera hacer sus oraciones. Lo que el asesino no sabía es que ella estaba ganando tiempo para que llegaran sus hermanos, dos mosqueteros. Total que cuando Barba Azul se hartó de esperar y se fue cuchillo en mano contra su mujer, los hermanos entraron a escena y lo dejaron como coladera. Historias como esta prevenían a las niñas y adolescentes de confiar en ricachones mujeriegos, antes de que la potencia narrativa de los cuentos de hadas se diluyera en favor de preservar la inocencia de los niños. Grandes pensamientos. Sé gentil, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te robe la dulzura. Siéntete orgulloso de que aunque el resto del mundo esté en desacuerdo, todavía crees que es un lugar hermoso. Kurt Vonnegut. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso. Y bueno, antes de continuar, queremos recordar a la maravillosa cantante irlandesa Sinéad O'Connor, una voz brillante que enfrentó abiertamente a la iglesia por los casos de abuso infantil y que también luchó toda su vida contra sus demonios internos. Una verdadera genia. Que descanse en paz, Sinéad O'Connor. Y bueno, amigos, ahora sí es tiempo de recibir a una gran figura del cine mexicano que salvó tortugas en Robinson Crusoe y enfrentó tiburones en Tintorera. Le damos la bienvenida al actor, productor y guionista Hugo Stiglitz. ¡Bravo! Maestro, bienvenido, bienvenido a este programa, gracias. Nos da mucho gusto recibirte aquí en nuestra cabina de radio hecha para la televisión. Está interesante. Así, bueno, pues tratamos de darle un espíritu como nostálgico a este espacio, porque nos gusta hablar también de las cosas que han pasado en la historia del cine, de la literatura, y tú tienes un papel muy importante y eres muy querido y muy respetado por las nuevas generaciones. Y quisiera remontarme un poco, Hugo, a esos años mozos, cuando tú, antes de querer ser actor, querías ser futbolista. Y querías, como muchos chamacos, dedicarte a otras cosas. No, pero el fútbol no sé quién lo inventó. ¿No quisiste nunca ser futbolista? No, jugaba fútbol con mis amigos, pero nunca quise ser futbolista. ¿Qué querías ser cuando tenías, no sé, 10, 15 años? Yo quería hacer deportes.
Quería bucear, quería nadar, quería velear. Lo que más me interesaba eran los deportes en ese momento. El tenis, la vela y la antropología, la arqueología, la fotografía en la selva. La primera chamba que tuve yo fue como fotógrafo de una expedición mi maestro era Demetrio Sodi Payares, que era un maestro, antropólogo, arqueólogo, muy interesante. Entonces, cuando él me metí a la selva, me contrató como fotógrafo de él. Tenía yo 15 años y fue mi primera chamba la primera chamba que tuve. ¿Como fotógrafo? Y me tocó ir a Palenque y a Xilán y a Bonampak, a las lagunas. ¿Qué cosa? Yaxchilán siguen siendo todas esas zonas una belleza. Los Humacita. ¿Y pudiste haberte dedicado a eso, a la arqueología, a la antropología? No, yo estudié ingeniería civil. Soy ingeniero. Estudié en la UNAM. Estudié en el CUM, después estudié en la UNAM y estuve varios años en la UNAM. Hasta que mi padre me dijo, te vas de aquí, de la Ciudad de México, porque estás muy desquiciado, no desquiciado, sino, no sabes, entonces me... ¿No eras así de serio como se te ve ahora? No, nunca, siempre he sido serio, pero divertido. Y entonces me contrataron una constructora de... La constructora Reforma me llevó a Mexicali, hacer hospitales para el Seguro Social, la carretera a Santa Clara, la carretera de Tijuana a Ensenada. Y después hice un puerto, Puerto Peñasco, y puentes y eso. Entonces me gustaba mucho andar estar fuera. Nunca me gustaron las oficinas. Y construyendo en la carretera, 400 kilómetros diarios. O sea, ya eras un hombre de acción antes de llegar a las pantallas. Mexicali, Ensenada, Rosarito, Valle de Guadalupe, San Luis Río Colorado, el Golfo de Cortés, el Mar de Cortés. Sí, recorrí un buen rato al norte. ¿Ejerciendo como ingeniero también? Como ingeniero, sí. Como contratista. ¿Y entonces dónde viene esta vuelca de, no sé si del destino o de... Sí, pues, sí, todo... A mí, gracias a Dios y... a mi familia, he tenido mucha suerte, porque de la constructora, cuando acabamos las obras en el norte, me llegaron a la oficina y a la oficina no me gustó, entonces me fui a Acapulco a construir casas, hotelitos en la playa cuando Acapulco estaba empezando en los 60s, y estando en Acapulco con la constructora, jugando tenis y veleando y cuando vagamos y trabajando, pues trabajábamos mucho. Ya me habían invitado al cine, primero me invitó Paco del Villar, después me invitó Fernando de Fuentes, me invitó Alberto López, Abel Salazar. ¿Ya habías participado? No, me habían invitado a entrarle. A mí nunca me interesó, el teatro en la escuela, nunca era yo participante de nada, ni idea. Y de repente, en Acapulco, éramos muy populares, éramos cuatro que movíamos Acapulco en los 60s, pero así, desde los 50s. En los 58, cuando tenía 18, 20 años, pero nos pasamos en Acapulco buceando y nadando y jugando tenis. Y en eso, Abel Salazar me invitó también, me habían invitado mucho. No, pues grandes directores. Sí, y en eso llegó René Cardona, ella era mi amigo, y me dijo, yo había salido como extra en una parte de una película, nomás porque la protagonista era mi compañera, entonces nos invitaron a los dos en unas motos en la playa. Y el editor de la película le dijo, René, meten ese cabrón al cine. ¿Cómo? Metan al pinche Hugo al cine. Te vio futuro, te vio... Y el editor, Alfredo Rosas Priego. Y entonces de repente llegan y me dicen, oye,
entrar al cine con una película. Le dije, no, le dije. A mí el cine mexicano me gusta, pero pues no. No, nunca ha sido mi pasión ser actor, ni sé. Ni me, bueno, total, le digo, vamos a buscar una historia, ya que me convencieron, ya con unos tequilas. Y entonces le digo, bueno, vamos a buscar una obra que sea interesante y que sea internacional, no nomás el cine mexicano, sino que sea una obra internacional. Entonces fuimos al centro de Acapulco y el único lugar donde vendían libros era en el Sanborns. El primer libro que veo es la de Robinson Crusoe. Yo conocía la historia muy bien, ya la había leído. Y le digo, vamos a hacer Robinson Crusoe. Tengo la edad, tengo el físico, tengo la habilidad para andar en la selva y para navegar. Claro. Como me encantaba la vela, no tenía, obviamente no había, el barco pues era mucho más grande, ¿no? Total, me convencen y empiezan a escribir el primer Robinson Crusoe. Y ahí empiezo. Empiezo, y como la película es muda, porque está narrada, porque con quien hablaba yo estaba solo. Estaba yo perdido en una isla, pero no estaba claro. Loco. Andaba hablando como... Total, la hicimos, los hermanos Gursa tenían los animales aquí en Churubusco. Los del circo, sí. No, los de circo, no, de cine. Eran animales entrenados. Animales entrenados para películas. Para películas. Pero animales profesionales que habían estado en la serie de Tarzán. Ah. Todos los animales estaban aquí, estaban en Acapulco, estaban todo pues, el destino. Y así empiezo. Wow. La primera escena que hice, me llega un tigre de este tamaño, sentado, estaba así, la cabeza. Wow. Y me dicen, ¿qué tan rápido corres? No, bueno. Y le digo, yo no soy olímpico, pero pues corro. Vas a tener que correr de aquí a allá donde está la cámara, porque el tigre te va a servir. Un tigre de 300 kilos. No, bueno. Y no había stunts, ¿verdad? No, sí, había dobles. No, los Gursa. Los Gursa, los Stunts, ¿eh? No, los Gursa. Pero tenía que verte, sino que corre el doble. Claro. Entonces, total, empecé a correr. Y así me la fui corriendo con el tigre, después con el leopardo, después con las panteras, y después con tiburones y cocodrilos. Y así empezó. Bueno, tú ya tenías ese gusto por la selva, por la naturaleza. De algún modo no te era ajeno trabajar con ese ambiente, ¿no? Y andaba descalzo en esa época, entonces tampoco era difícil andar descalzo. ¿Y te gustó ya, estando haciendo la película, viéndote ya en esa posibilidad de convertirte en un actor, ya le encontraste ahí el gusto, decidiste seguir? Sí me gustó mucho. O sea, sí me divertí, era muy divertido y era apasionante la adrenalina. Entonces me pasaron muchas cosas porque los felinos en el día se quedan dormidos con el sol. No son muy activos de día. Sí. Los felinos son muy activos en la noche. Entonces los tenía que motivar de alguna manera. Y en una escena llegan los efectos especiales con unas gallinas. Y me quitan la camisa y me amarran las gallinas vivas en la espalda. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Y entonces, a ver, échate a correr porque las panteras te van a seguir, porque las panteras estaban también más vivas, las gallinas se despertaron. Y sí, pues se les pasaba tantito. Total, me eché a correr y las panteras atrás de mí. Y yo no sabía, que el efecto era tan inmediato. Las panteras... me subo a un árbol y ahí van las panteras atrás de mí. Ya cuando vi que me iban a atacar, me aventé a la laguna y ahí sí se rajaron. Con todo y las gallinas. Sí, las gallinas. Hoy van a salvar a las gallinas. Y las gallinas le valen madre. Total, se ahogaron las gallinas, obvio. Estoy nadando y nadando y para abajo para que las panteras no me dejaban salir porque estaban en la orilla. Y la gente de producción, pues ahí viendo, ¿no? grabando todo. Y entonces pues, sí, filmaban porque era cine. Eran 35. Y a mí me sirvió pues, que era yo un atleta que nadaba, que corría en la playa y había hecho mucho atletismo en la escuela. Entonces, no era, para mí no era el ejercicio, el deporte no era nada extraño para mí. Entonces, eso me sirvió mucho como
mis condiciones atléticas y físicas me sirvieron mucho para el rol. Y después también cuando con el Tigre hice muchas escenas. Entonces, pues sí, había adrenalina siempre. ¿Habrá sido, en medio de las muchas películas de acción que has hecho, habrá sido quizás la donde hiciste escenas más peligrosas o llegaste a estar cerca de perder la vida en alguna otra película? Perder la vida, no. Pero sí, el peligro, sí. Porque la película de Robinson, el personaje yo ya lo conocía, yo ya había vivido en sueños Robinson Crusoe, y no era nada ajeno a mí. Entonces me divertí mucho haciéndola y el miedo que tenía yo, la adrenalina y el miedo me sirvió como actor, porque claro, siempre estaba yo muerto de miedo. Claro, bueno, y el personaje también tenía miedo, evidentemente. Claro, la soledad, claro. Sí, sí, sí. Es muy interesante la soledad de Robinson, haciendo un paralelismo con la soledad de ahora. Porque ahora todo el mundo está solo con su celular y con su máquina. Es la soledad acompañada. Sí, pues ya no da, ya están todos solos, ya no hablan. Sí. Vas a un restaurante y están hablando su celular. Hay una soledad en el planeta tristísima, ¿eh? Nos hemos vuelto todos un Robinson Crusoe, aunque estemos rodeados de gente. Cada uno es la isla. Sí, tiene su propia isla. Aquí es triste, ¿eh? Sin duda. Es muy triste. Ya nadie quiere hablar por teléfono, quiere mandar mensajitos. Ya todo es... Ya nadie quiere hablar por teléfono. El verdadero laberinto de la soledad, como decía Octavio Paz. Sí, exacto. Y bueno, si te parece, vamos a un poco de música y seguimos nuestra charla. Vamos a escuchar a esta banda que ha colaborado en su caleidoscopio sonoro, en cine, en teatro, en danza y que siempre abreva de la poesía. Un aplauso para Ampersand. ¡Sí! Esta es tu tierra, que es tu silla, pequeño sol.
Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos conversando con el actor y productor Hugo Stiglitz. Muchas gracias, Hugo, por seguir con nosotros. Y, oye, pensaba en... quería hablar de varias películas porque hiciste muchas películas muy taquilleras y pensaba, pues, entrar en Tintorera de 1977 de René Cardona, en Robinson Crusoe, en Los Sobrevivientes de los Andes, que también fue un éxito mundial. ¿Cuál será... de entrada, la más exitosa de esas películas, ¿y cuál de esas grandes películas es la que más te gusta a ti? Pues mira, yo siempre me preocupé mucho por el guión, ¿ves? Porque todo el mundo ahora piensa diferente. Yo creo que lo más importante de una película es el guión. Sí. Y obviamente los intérpretes y quien la dirige. Pero siempre me gustó La Aventura y me gustó Tintorera porque es una novela de Ramón Bravo. Aquel buzo famoso mexicano. Oceanógrafo, sí. Oceanógrafo, exacto. Entonces, era una novela muy divertida, porque lo padre de Tintorera es que es una comedia con muchachas bonitas, con Isla Mujeres, el Caribe, y rodeado de chamacas y rodeado de tiburones, y buenos actores como el Flaco Guzmán y como Andrés. Y galanes, además. Porque... Y todos los extranjeros que vinieron para la película, porque era una coproducción con Inglaterra. Y todas las muchachas son inglesas y de los Estados Unidos, gringas. Entonces, pues es una buena mezcla. Muchachas, tiburones, comida rica, ceviches, tequila, ron. La pasaron muy bien, me imagino. Muy bien y en un lugar divino, que es Isla Mujeres. Yo creo que es la isla más bonita del Caribe mexicano, con mucho ambiente. Entonces, tengo mucho cariño a Tintorera, a mi amigo Ramón. Andrés García actuó también en esa película, sí, ¿no? Andrés y yo somos los protagonistas, uh-huh. Y el Flaco Guzmán. El Flaco. Y las muchachas y las europeas, inglesas, francesas, gringas. Entonces, me gusta mucho eso, me gusta Robinson Crusoe, porque le tengo mucho cariño, fue mi primera película. Pues el Triángulo de las Bermudas, sí. En el Caribe. Esa, actuaste con John Huston ahí, ¿no? Con John Huston, Marina Bladí. No, bueno, una superproducción. Sí, Gloria Guida. Carlos Is, Andrés, después hicimos otra que se llamó Ciclón, de un naufragio de un barco camaronero. Está Mario Almada, está Andrés otra vez, está Carlos Is, está un reparto con Carol Baker. Con Mario y con Fernando Almada actuaste en muchas películas, ¿no? Hicimos muchos westerns. Western mexicano. Sí. Y una policíaca que hicimos en Puerto Rico, que secuestra una familia, Mario y Fernando, yo soy el policía. También con europeos, estaba Paco Rabal. Ah, Paco Rabal. Y un reparto importante, Victoria Vera. Estaba, ¿cómo se llama? Arthur Kennedy. Y Stuart Whitman. O sea, hicimos... Y después regresamos a México y hicimos la... Me tocó hacer El Llanto de la Tortuga con Isela y con Jorge Rivero. También muy taquillera. Y así se vinieron dando... Hasta Los Sobrevivientes de los Andes, esa fue un poco después, ¿no? Sí. Fue antes de Tintorera, creo.
Y esa película se vio en todo el mundo, Hugo, y fue como un gran... Bueno, el tema fue una cosa de la que se habló mucho tiempo y la historia pues es tremenda, ¿no? Y la película sí, pues fue una coproducción. Hicimos una película que la vieron en Italia y la vieron en Europa y la vieron en Estados Unidos. Se llamó Survive, en inglés. Con mucho éxito también, pero mucho. Entonces, Tintorera, el Triángulo Survive, el Triángulo de las Bermudas, Robinson. Películas muy taquilleras, increíble. Pero ahorita los que están haciendo las películas, pues no se acerca a lo que hacíamos nosotros, porque en esa época los cines eran grandes y metíamos millones de gente cada fin de semana. Millones de personas. Y bueno, se hacía diferente. Ahora también la tecnología permite muchos efectos especiales en el cine de acción y cosas que ustedes pues antes hacían realmente, ¿no? Bueno, salvo Tom Cruise, que sigue, es de esos actores que actualmente siguen haciendo sus escenas. Algo que me gusta mucho, Hugo, de lo que ha pasado con tu carrera como actor son la manera en la que has seguido activo, pero que además has recibido algunos homenajes muy entrañables, y uno de los que yo creo que más agradecemos los cinéfilos de México pues es el que te hace Quentin Tarantino en su película Bastardos sin Gloria, de este grupo de cazadores de nazis, donde aparece un personaje del que hablan con mucha reverencia, que es un gran cazador de nazis que se llama Hugo Stiglitz, y aparece ahí un personaje un poco salvaje, ¿verdad?, en la película, pero le hacen un tributo, y es un tributo a ti de parte de Tarantino. Cuéntanos un poquito cómo descubriste este homenaje, si llegaste a tener algún contacto con Tarantino, ¿cómo fue la cosa? Pues yo todavía no sé. Yo no conozco a Tarantino. Nunca me peló, digo, no, yo lo busqué y nunca me hizo caso. Y pues es un bastardo sin gloria también. Que usó mi nombre y nadie nunca me preguntó. Uh-huh. Pero pues estoy agradecido que lo haya hecho, porque él dice que es fan de mis películas cuando tenía un cineclub. Uh-huh. Vendía... Sí, rentaba películas. Entonces le decía que le gustaban mis películas, le gustaban las películas del Santo. Entonces, pues sí, le agradezco mucho que haya usado mi nombre y que me haya puesto en todas las pantallas del mundo. Pero pues, todavía no sé por qué ni cuándo. Sí. Dice que es fan, que, pues, hay que creerle. Bueno, creámosle. Okay. Si hubiera llegado una regalía o algo, hubiera sido más creíble, ¿verdad? Bueno, pero sí fue creo que es un gesto que muchos disfrutamos cuando lo vemos en el cine y sabemos quién eres y sabemos que además pues también eres un representante del cine de acción, del cine de aventura. También, bueno, yo te vi en Complot Mongol, la versión más reciente, bueno, hasta en la de Derbez, que se volvió un éxito también muy grande de No se aceptan devoluciones. Eres el papá del joven Eugenio, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Se llama tu personaje? Valentín, Johnny Bravo. Yo llamo Johnny Bravo. Y él es Valentín. Y lo aviento de la quebrada para que se haga machito y le pongo lobos y tal. Sí, eres un papá un poco gandalla con su hijo, ¿no? Para que no tenga miedo. Sí, exacto. Oye, ¿cómo sientes este gran cambio que ha tenido la industria cinematográfica? Porque, bueno, sigues actuando, sigues presente, sigues trabajando, pero vienes trabajando desde una época en la que el cine se hacía de otra manera, que la tecnología, pero no solo la tecnología, las formas, el mismo lenguaje cinematográfico. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Cómo lo vives? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues mira, yo estoy muy contento de que sigo trabajando. Ese año me nominaron para una Diosa de Plata, que yo sabía que no la iba a ganar, pero pues ahí estuve en el cine. Y con una película que hice con Adrián Zurita, que se llama Un retrato de familia. Entonces, pues, es muy padre que te nominen y que te reconozcan tu trabajo después de 500 películas, te dicen que vas a la mejor, te ganas. No. Entonces, es muy... Mira, lo que ha cambiado mucho, obviamente la tecnología, los equipos, ¿no? Las nuevas cámaras, los nuevos equipos de audio. Pero lo que descuida todo el mundo es el guión. ¿Ves? Yo creo que lo más importante de una película es el guión. Porque la tecnología sí ayuda, pero no resuelve si no tienes guión. Sí, no suple que una buena historia, ¿no? Una buena historia es una buena historia. Con la cámara que sea y con la luz que sea.
Ha ayudado mucho la iluminación porque es más fácil cargar todo el equipo que cuando hicimos Robinson, que estábamos en la selva. Imagínate cargar los 5,000 y los 10,000. No, bueno, sí. En eso se ha facilitado un poco. Sí, sobre todo a los técnicos, sí. Porque el actor pues, estás ahí sentado en tu silla. Pero sí, y las cámaras pues son cámaras nuevas, pero la óptica sigue siendo la misma desde que empezaron a hacerse el cine, la óptica. Claro. Entonces, sí. Y ha cambiado mucho también la exhibición, porque los cines ahora pues, son unos cinitos ahí horribles de 200 butacas. Sí. Sí, la gente ve ya más en sus casas las películas, ¿no? Que es triste porque la verdad no hay como ver pues, el cine. El cine hay que verlo en el cine. El sonido, la acústica, las palomitas, la novia, el beso. Porque el cine, como quiera que sea, es un romance. Ir al cine es un romance, no es una... O sea, un romance con tu familia, un romance con tu novia, un romance con tu... Y con la pantalla misma. Con la pantalla grande. Pues bueno, vamos a hacer la invitación a que vayan al cine, a que no dejemos de ir al cine. Y si te parece, Hugo, vamos a un número musical más, nuestro último número musical. Vamos a despedirnos con esta banda que lleva más de 15 años entretejiendo la música tradicional con los sonidos digitales. Un aplauso para Ampersand. ¡Bravo! Yo quisiera ser un ave Rosita, mi abuelita, amarillo es el canario, quedaría. Thank you.
¡Bravo! Muchísimas gracias a Ampersand por su increíble música. Saludos a la mamá de Sindhu, por cierto. Y bueno, muchas gracias también, mi querido Hugo Stiglitz, por estar con nosotros. Antes de nada más de que cerremos esto, yo quería hacerte dos preguntas porque tú sigues trabajando y estás empezando un nuevo proyecto de cine, ¿verdad? Sí, voy a hacer una actuación especial, una película de Beto Gómez. Ah, saludos al buen Beto Gómez. Y bueno, pues ya estás empezando con los llamados y todo eso, cosa que nos da mucho gusto. Y me contabas que estás también dedicándote un poco a la pintura que te ha dado por... Ya vi algunos de tus cuadros, están increíbles. ¿Cómo surgió eso? Cuéntanos brevemente. Pues yo había pintado como ingeniero, ya había tomado clases de dibujo y después me gustó la pintura. Siempre me ha gustado, pero ahora con la pandemia, que tenía que estar encerrado en la casa, dije, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, mi hija Sofía y mi hijo Hugo me regalaron lienzos y pinturas y eso. Y me puse a pintar y empecé a encontrar en la pintura un escape con todas las aventuras que he tenido y con todas las vivencias. Pues tenía yo mucho que decir y mucho que enseñar. La selva y el espacio y la vela y el agua. La historia. Y tiburones. Y jaguares, entonces se empezó a prender el coco. Y pues yo también soy un amante de los volcanes, porque el volcán es una expresión de la tierra, con la tierra habla, y habla con fuego, y habla con humo, y habla con todos. Entonces pinté volcanes porque conocí al doctor Atul, yo muy joven. ¡Uy, qué maravilla! Entonces me impresionó y me impresionó su color y cómo hacía las pinturas. Y entonces tengo mucha influencia de volcanes, de paisajes, de la mar, que me apasiona, y así empecé, y ahorita, pues esos dos años de estar encerrado, me puse a pintar y a tomar mezcal y a pasarla en la casa. Pues, no, pues, qué gran plan. Esperemos pronto poder ver una exposición tuya en alguna galería. Nos sí, dará sí. Mucho gusto, Hugo. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y conversar con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Pues muchas gracias por invitarme al auditorio, y siempre yo estoy muy agradecido con los fans, con el público mexicano y con el público de todo el mundo, que fue los que me hicieron, los que me aplaudieron, y de eso vivo y de eso estoy muy agradecido ahí, al cine, a los fans, a mi familia, a mis hijas y a mis hijos y a mi pareja. Entonces estoy contento, estoy a gusto. Y nosotros estamos muy contentos de tener tu talento, tu presencia. Muchas gracias, Hugo. A ver, vámonos pues ya. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Gancito Sabi. Ah, mira, traes a tu tintorera aquí, que se la vamos a pasar aquí al maestro. Aquí la vamos a dejar. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Gracias, Hugo. Gracias a Ampersand. Gracias a los músicos del Titanic. A todo el equipo de Canal 22. Nos vemos aquí la próxima semana. Adiós, amigos.